Voy a hacer una oración y el salmo ya lo leeré ahí en la mesa porque ahí tengo más luz y veo mejor. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, toda Gabá, omén, veomén. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, virtual ahora, por internet, gozo y paz, aquí desde Tehuacán, Puebla, México. Vamos a iniciar aquí en la mesa. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, omén, veomén. Miren qué hermosa está la menorá. Los pabilos, miren, los vasitos llenos de aceite y sobre todo la santidad que haya en quien prende la menorá, en quien enciende la menorá. Aleluya, bendito es el Abacados. Exaltemos al Eterno, amada Keilah, exaltemos al Eterno, porque Él es bueno. Tenemos que tener bien, bien nuestra identidad israelita, sobre todo hijos del Eterno. Aleluya. Bueno, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vienen rectas finales cada 8 días, mucho, mucho, muy importantes. En 8 días, recta final 140, el cometa del siglo. Al siguiente, el eclipse de Sukkot, que hay entre 17 y 18. Tremendo, recuerden que la fiesta siempre empieza la noche anterior, si se acuerdan de eso. Bueno, va a caer exactamente el primer día de Sukkot. Y todo esto trae unas señales tremendas, hermanos. Y después viene a los 8 días, recta final 142, el eclipse del 2 de octubre. Eso también está impactante. El Eterno va a derramar va a permitir que la tribulación vaya en pleno. Y sobre todo, atención lo que voy a decir. En esos eclipses, más las lunas de sangre que va a haber entre el año 2025 y 26, el Eterno va a empezar a derramar su ira. Entonces nos estamos acercando cada día más, cada día más, cada día más. Olvídate, hermano, hermana, amigo, amiga, de todo lo que aprendiste de Apocalipsis, de donde vienes. No es que nosotros seamos los mejores, no, 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 ni los únicos tampoco. Pero no es como a ti te lo enseñaron, que había un arrebatamiento, que el anticristo firmaba un pacto por 7 años. No, no es así. Todo viene entremezclado, ¿sí? No hay un orden cronológico en Apocalipsis. Eso es muy importante. Entonces, suscríbanse al canal, ¿sí? Recuerden que este próximo miércoles no va a haber culto, este próximo miércoles que es 31 de julio. Y nos veríamos dentro de 8 días viernes, para recta final 140, el cometa del siglo, a las 6 de la tarde, hora central de México, para iniciar Shabbat. No te lo puedes perder. Ahora, vamos a ir preparándonos para que anoten Rosh Chodesh, próximo, lunes 5 de agosto, 6 de la tarde, hora central de México. Lunes 5 de agosto, ¿sí? 5 de agosto, a las 6 de la tarde, y ahí iniciamos los 40 días de arrepentimiento. Ir leyendo el Salmo 27 todos los días, y ahí voy a darles, si no es en ese día, en el Shabbat anterior, un tema que le titulé quebrantamiento. Vamos a estudiar qué dice Yahshua sobre el quebrantamiento en su bendita palabra. ¿De acuerdo? Y es que el 4 de agosto la luna va a estar totalmente nueva, es decir, cero luna, va a estar totalmente negra. El 5 de agosto ya va a estar al 1.7%, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tomarlo como Rosh Chodesh, porque si contamos del 5 hacia adelante para 15 días, nos da la luna llena, ¿sí? ¿De acuerdo? Que va a ser el 19 de agosto, la luna llena. Bueno, entonces espero que hayan anotado Rosh Chodesh, 5 de agosto, para que tú vayas abriendo un espacio en tu trabajo y primero está el Eterno. Los que ya se han arrepentido de sus pecados, apartado sus pecados y confesado que Yahshua es el Señor, porque lo es, hagan tevilá, vayan a sumergirse en agua en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Y nos van mandando sus datos. Recuerden que hay este libro en la página gozoypaz.mx. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Este es muy importante que lo tengan todos los que ya creen en Yahshua, creemos en Yahshua HaMashiach. Está el libro de liberación demoníaca. Es que esto ya nos rebasó, hermanos. Hay miles de almas. Por eso la bestia está que trina.
el diablo está que trina y por eso difamaciones por acá de mi persona, difamaciones por allá, pero el Eterno está haciendo su obra y yo voy a seguir hasta el final. Bendito es Yahshua Mashiach. Liberación demoníaca para que ustedes mismos hagan rotura de maldiciones. Al diablo no le conviene que haya esto. Por eso los que son hijos de Satanás, esos difaman. Busca tu salvación rápido, busca tu salvación rápido. Sí, aquí está. Cómo comer kosher, que es el Shabbat, la Brit Milá, el Tevilá, ¿de acuerdo? Y también está en panfleto. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Aquí está, miren, en panfleto. Sí, pero es sacado de la misma revista. Aquí está el código QR para que la puedan escanear. Sí, busca tu salvación rápido. Ahí va a estar el código QR, hermanos, hermanas. También está el libro de estudios de la Torá. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar. Tú tienes que tener este libro, está en la página gozoypaz.mx. También están los libros de las Parashot, las porciones de los cinco libros de la Torá, de los cinco libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, libro por libro, y para tus niños. Esto lo hizo mi hija Gaby Palacios de Cervantes. Sí, entonces para que ustedes lo tengan ahí. Abran su Biblia, por favor. Bendito es Yahshua Mashiach. Y bueno, vamos al Salmo 70. Es un salmo que escribió el rey David. ¿Sí? Aleluya. Bendito es el Abacados. Yo dije que unción, en un tema, que unción es igual a persecución. Porque el diablo huele eso. Y entonces cuando una persona es peligrosa para el reino de las tinieblas, el diablo manda a sus hijos y a sus hijas a que ataquen. Pero si un hombre está realmente ungido, no tiene miedo, no teme más que al Eterno. Yo temo nada más al Eterno, nada más. Mientras yo tema al Eterno, estaré bajo sus alas de su talid y entonces no pasa nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Bueno, Salmo 70 escrito por el rey David. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Oh Yahweh, acude a librarme. Apresúrate, oh Yahweh, a socorrerme. Se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida, se han vuelto atrás y avergonzados los que mi mal desean. Se han vuelto atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido. Vamos a engrandecer a Yahweh hoy, hermanos. Sea Yahweh, yo soy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Yahweh, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Yahweh, no te detengas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, sellamos la oración, amén, beomén. Bendito es el Abacados, aleluya. Bendito es el Abacados. ¿O has visto alguna difamación contra Pito Pérez? No, ¿verdad? Siempre vas a ver difamaciones contra los siervos del Eterno. Vamos a empezar, amada Keila. Voy a empezar con el tema el día de hoy. Yo le titulé darle kavod, kavod, gloria al Eterno. ¿Qué es kavod? Darle honor, anótenlo. Reconocer que Él es el Rey de Reyes. Es darle honor y reconocer que Él es el Rey de Reyes. Reconocer que Él es soberano, que Él es el Creador. Él es todo. Por eso ayer quise dar el tema de Yahshua es el Eterno. Eso es darle gloria. La palabra gloria es una palabra que no es muy correcta, pero es la que utilizamos generalmente en el español. Pero la palabra hebrea es kavod, kavod, honor, reconocerlo, darle toda exaltación. Vamos al Salmo 24, vamos para allá, vamos a empezar. Es lo que les decía, yo buscaba muchas citas así hace muchos años. Y así hacía yo muchos temas, ¿sí? Y pero sobre todo se van grabando y subrayando. Salmo 24, verso 10. Ya lo tienen, bendito es el Abacados, aleluya. ¿Quién es este rey de gloria, de Kavod? Yahweh de los ejércitos. Él es el rey de la gloria, aleluya. Bendito es el Abacados, amén, ve amén. Vean qué bonito, yo dije, kavod es darle honor, reconocerlo a Él, ¿sí? Porque es soberano. Él no necesita ayuda de nadie, consejo de nadie.
¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, de la Kavod. Ahora vamos a 2 de Corintios. Vamos para allá. Vamos a ver varias citas, hermanos. Bien, los que no sean muy diestros para manejar su Biblia, entonces vayan anotando nada más las citas y después las revisan. 2 de Corintios 3:10. 3:10. Yo me espero unos segundos. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, todos gozosos, hermanos, tenemos un Elohim de amor. 2 de Corintios 3:18, perdóneme, 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la Kavod del Adón, somos transformados de Kavod, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Ruach HaKodes. O sea, aquí no dice como por el Ruach HaKodes, dice con la ayuda del Ruach HaKodes de Yahshua. Entonces, vean ustedes, nosotros le damos Kavod y Él nos da Kavod. Él nos da gloria. Él quiere que participemos de su gloria. Pero ¿quiénes somos nosotros? Pero es que Él es bueno. Y por eso derramó su sangre preciosa en el madero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a repetir. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach HaKodes del Señor. El hecho, hermanos preciosos, que cuando venga Yahshua en el Natsal, tú lo conociste como arrebatamiento, el Natsal antes de la ira, vamos a pasar todavía muchas cosas desagradables, pero eso sí, en la ira, dice la Biblia, ya no estaremos. ¡Aleluya! Bueno, nosotros tendremos cuerpos transformados. Anótalo, cuerpos glorificados a su imagen. ¿Te das cuenta de la maravilla que es la palabra Kavod? Porque este cuerpo es mortal, es corruptible. ¿Sí? Cuando una persona muere, sea mesiánico o no sea mesiánico, de todas maneras su cuerpo sufre deterioro ya cuando está en la tumba, ¿no? ¿Sí? Pero su alma ya está con Yahshua, si fue mesiánico, y si no fue mesiánico, fue un perverso, una perversa está en el mismo infierno, y rumbo al lago de fuego. Pero en nosotros no, hermanos. Por eso siempre yo veo mis manos y digo, bueno, Padre, cuando vienen los hermanitos, a que yo les dé una bendición, porque muchos, siempre yo les digo, ¿se te ofrece algo más? Sí, Roe, que usted me bendiga. Sí, claro que sí, ven, de este ladito. Entonces, cuando me dicen eso, mis manos tienen que estar totalmente limpias. No de que me las haya lavado muchas veces con mucho jabón. No, mi interior, mi alma, igual ustedes, hermanos, todos, de la Keilah local y mundial, más todos los nuevecitos que ya están naciendo para Kavod de Yahshua Mashiach, para Kavod, para la gloria de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros cuerpos serán, ¿qué? Glorificados. ¡Aleluya! Exaltamos al Eterno por ello. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un hombre? No, no, un hombre no puede hacer eso, solamente el Padre Eterno. Vamos a Juan, esta cita me gusta, bueno, todas las citas me gustan mucho, pero esta cita es algo especial porque vino Yahshua, habitó Elohim en un cuerpo. Aquí está, qué tremendo, ¿verdad? Juan 1.14, hermanos, Juan 1.14. Y aquella palabra, no verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su Kavod, su gloria, gloria, Kavod, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dime qué ser humano puede estar lleno, lleno totalmente de gracia y de verdad, solamente Él. Porque el que dice al Eterno que no peca, le dice mentiroso al Abba Kadosh. Eso dice la Biblia. Entonces, vean ustedes, yo ya subrayé este verso desde hace muchos años, pero está precioso. Entonces, vimos la gloria del Padre mismo ahí en Él. Él es Juan 11. Juan 11, adelantito, hermanos. Juan 11, 40. La gloria, la Kavod. 11, 40. ¿Sí?
Aleluya. Está hablando con Marta. Juan 11:40 dice, Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la kavod de Yahweh? A ver, otra vez fuerte. Amén. Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la kavod? Ahí dice gloria, la kavod de Yahweh. Tremendo, ¿verdad? Cuando nos casemos, habrá un dosel, es decir, la jupá. Pero esa jupá es la misma nube de la presencia divina, de la presencia divina de Yahshua, de Yahweh. Cuando Moisés estaba en el Mishkan, sí, bueno, bajaba la nube, era señal de que Yahweh quería hablar con Moisés. Bajaba su presencia, ¿no? Aleluya. Cuando nos casemos, no cuando nos casemos, cuando sea el Natsal, ¿sí? Va a venir en una nube, pero eso es para llevarnos a los Shamayim, para la boda. Y todo eso es glorioso. Eso no se puede ni siquiera imaginar cómo va a ser. Nos más o menos imaginamos cómo, pero ni siquiera le llegamos así. Así es de que, hermanos, aleluya. Vamos al Salmo 71, que ya leímos este, sí. Sí, ¿verdad? Salmo 71. Bendito es Yahshua HaMashiach. Salmo 71, vamos para allá. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Salmo 71 y en el verso 8. Bendito es Yahshua HaMashiach. Gózate, gózate, gózate. Sea llena mi boca de tu exaltación, de tu gloria todo el día, de tu kavod, de tu presencia. Que cuando tú te levantes, aparte de decirle, Boker Tov, Abacato, si haga sus oraciones, recuerde, no hay como orar que cuando se pone el sol, ya es un nuevo día hebreo. Ores mínimo así de amor, pero no de corrido, porque no somos rezanderos. Ores un avino, el Salmo 23, y ores y platicas con el Eterno Padre, Eterno, ha iniciado un nuevo día hebreo. Que esté lleno de tu kavod, lleno de tu gloria, lleno de tu bendición, de tu presencia. Despeja todos los obstáculos en este día para que yo te pueda dar kavod. Eso yo se lo digo. Porque hay tantos obstáculos para que la gente, para poder predicar la palabra, tú lo ves. Pero gracias al Eterno muchas almas están escuchando. Y quiero decirles, y aunque se enojen y después ataquen y lo que sea, porque eso es normal. Tienes que entender que eso es normal, que esta revista sigue repuntando. El Rey Luis hace un momento me acaba de dar el reporte, no voy a decirlo ahora para que no rechinen los dientes los diablos, pero esta revista va a todo lo que vuela. Exaltemos al Eterno y démosle gloria. Bendito es el Abba Kadosh, bendito es el Abba Kadosh, bendito es el Abba Kadosh. ¿Por qué lo está descargando las almas? Porque quieren la salvación. No creo que vaya a entrar ahí alguien que de veras esté, pues ha perdido, pero que busque la salvación, ¿no? Pero dice, busca tu salvación rápido, y así rápido, uff, ya llegó hasta la luna. Es un decir, pero por eso el diablo rechina los dientes y le enoja eso. Por eso al tocar el shofar, hermanos, todos en santidad, todos los adontoqueas, los que tocan la trompeta hebrea, el shofar, porque con ese sonido le molesta muchísimo al diablo, porque él sabe que cuando oiga ese sonido, él va a ser apresado por 1000 años. Y ahorita por eso está atacando con todo lo que tiene, porque sabe que falta poco tiempo. Tenemos que entender eso, hermano, los tiempos, las potestades ya cayeron, aunque no haya salido la bestia física como tal, pero ¿cómo está el mundo? ¿No lo viste ayer lo que yo comenté de las Olimpiadas? Bueno, entonces decíamos el verso, en el Salmo 71, verso 8, sí, se llena mi boca de tu exaltación y de tu gloria todo el día. Exaltemos todo el tiempo, mi rey tengo yo, encontré mi salvación. Así cantando todo el tiempo. Vamos al Salmo 57, atrasito. Vamos para el Salmo 57, con ánimo, despiértate. Yo sé que es la hora de tu siesta, entre semana, pero ahorita no. Vamos a estudiar. Salmo 57, verso 5. ¿Ya lo tienen? Aleluya, perfecto.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sobre toda la tierra, ¿qué? ¿Cuál es mi...? Sí, tengo mi trabajo como médico cirujano, pero vamos, ¿cuál es mi trabajo? O sea, en el ministerio, que su nombre sea conocido en toda la tierra, que la Torá llegue a todo rincón de la tierra, del aire, del mar, del espacio. ¡Aleluya! A ver, subrayemos ese, hermanos. Entonces les digo, así yo empecé a estudiar la Biblia. Aparte de leer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Juan, de Yohanán, sí, el Evangelio de Juan, sobre toda la tierra sea tu cabod. Y es que así es, aunque ahorita el príncipe de las tinieblas está reinando, ese reinado se le va a acabar. Y dentro de poquito, hermanos, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a la carta a los filipenses, rápido. Vamos para allá, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Aleluya, Filipenses 4, verso 20. ¿Sí? Aleluya, y damos toda cabod. ¿De acuerdo? Al Elohim y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí en pocas palabras, bueno, no quitando ni agregándole a la Biblia, no. Es, démosle esplendor, démosle honor, reconozcamos lo que es soberano, reconozcamos lo que Él es el Rey. Eso quiere decir darle cabod. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, bendito. Y si le aplaudimos, estamos cumpliendo el Salmo 47, verso 1, porque cuando Él venga, dice la Biblia que hasta los árboles van a aplaudir, bendito es Yahshua Mashiach, aleluya, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, aleluya, 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 bendito es el Abacados, bendito es por siempre. Nuestro gran amor, nuestro Redentor, bendito es el Abacados. Colosenses, ahí, adelantito, 1.27. 1.27. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. A quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de la cabod, de este misterio, entre los gentiles, que es Yahshua en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Exaltemos, alaba, hermanos, exaltemos. Yo no sé si tú lo sientas, pero yo siento la presencia de Ruach HaKodesh. Démosle gloria, gloria, gloria. O sea, cabod, 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 cabod. Eso es reconocerlo como el Rey. Y si yo lo reconozco que Él es mi Rey, entonces guardo el Shabbat, porque eso dice su palabra. Y si yo reconozco que Él es el Rey, guardo la Torah completa. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, a ver, aprovechando que estamos cerquita, vamos a Filipenses ahí. Vamos a Filipenses 2.11, porque las citas no las... Voy viendo a veces, si tú ves, no está como una concordancia, ¿sí? Pero voy recordando las citas. Filipenses 2.11. Y toda lengua confiese que Yahshua Mashiach es el Adón, el Señor, para cabod de Elohim, el Abba, el Padre. Bendito es el Abba Kadosh, bendito es el Todopoderoso. Abba, te amamos mucho. Salmo 3.3, vamos para allá para los salmos. No está en orden, hermanos. Esto no fue sacado de una concordancia, pero están en la Biblia todas las citas. Salmo 3, verso 3. ¿Sí? Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La palabra gloria, si estamos reconociendo que Él es el Rey de Reyes, el Redentor, el Salvador, que Él es el Todopoderoso, que Él es soberano, es nuestra protección. No quiere decir que gloria sea protección, pero es que si yo reconozco que Yahshua es mi todo, Él me protege, Él te protege, los protege a ustedes, nos protege a nosotros. Sí, de acuerdo, queda claro, no se vaya a malinterpretar que gloria sea como... Pero Él es que es nuestro escudo. Cuando estamos diciendo que Él es nuestro escudo, estamos diciendo que Él es nuestra protección, aleluya, y mira qué tiempos estamos viviendo tan difíciles. Salmo 62, vamos a rayar rápido al Salmo 62, bendito es tu nombre, Padre amado, cómo te amamos, Abba Kadosh. Salmo 62, verso 7.
En el ojín está mi salvación y mi gloria. A ver, ahorita lo voy a ministrar. En el ojín está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces es protección, porque estamos reconociendo que es el rey. Para los que como ayer reconocieron que su rey es Satanás, y a Yahshua Mashiach les reprenda, a ver si los va a proteger. Al contrario, los va a estar atormentando por toda la eternidad con el permiso de Yahweh. Pero en este caso, en el ojín Yahweh está mi salvación y mi gloria. ¿Cómo que mi gloria? Recuerden, nuestro cuerpo será transformado. Estaremos con cuerpos gloriosos. Aleluya, como el de Él. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Salmo 108. Salmo 108. Y vamos a ver el verso 5. Y vean, es darle exaltación. Darle kavod es darle exaltación. Anótalo también. Es darle exaltación. Si yo le exalto con una jalel, todos le exaltamos con una jalel, estamos dando exaltación. Yo salgo a caminar todos los días para hacer ejercicio. No quiero anquilosarme, quiero seguir activo. Necesito fuerza, necesito, porque hay mucho trabajo en la obra. Entonces yo no puedo, ¿cómo? Allá voy. Roe, vénganos a bendecir. Sí, allá voy. No, aunque ya soy más grande, pero quiero estar fuerte. No para orgullo, quiero servirle bien al Eterno. Salmo 108, verso 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Yahweh, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abba Kadosh. Vamos a exaltar al Eterno con la creación de Yahshua. Amén. Mala. Alza tus manos, hermano, hermana, aleluya, todo lo que da, bendito es Él. Oh, sí, Abba, te damos toda exaltación. Hermosa es toda la creación. Eso es darle kavod. Eso. Yahshua creó cielos, tierra con perfección. Así es. Brama el mar y la tierra se regocija. Así es. Criaturas hay que declaran Yahshua es Adón. Así es. Los que doshin sirven, cantan con alegría. Las que doshin también sirven a Elohim. Amén. Hermosa es la santidad de Yahshua Melech de Israel. Es majestuoso y excelso, es justo y perfecto, es Yahshua Adon. Hermosa es la santidad de Yahshua Melech de Israel. Sí, Padre. Es majestuoso y excelso, es justo y perfecto, es Yahshua Adon. Amén. Aleluya. La, 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 la. Todos, todos, la, 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 tarareando, la, hermanas, la, tarareando, la, fuerte, fuerte, fuerte. La, 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 la. Es la creación de Yahshua HaMashiach. Así es. Y como dice en el Salmo 150, todo lo que respire exalte a Yahweh. Así Yahshua es, Padre amado. Uno es. Bendito. Aleluya. Aleluya. Hermosa es su gran creación. Sí, Padre. Yahshua creó con perfección. Hermosa es su gran creación. Amén. Yahshua creó con perfección. Aleluya. Hermosa es toda la creación de Mashiach. Yahshua creó, sí, cielo, tierra con perfección. Así es. Brama el mar y la tierra se regocija. Criaturas hay que declaran.
declara Yahshua es Adón. Los Kedoshim sirven, cantan con alegría. Las Kedoshot también sirven a Elohim. Te adoramos, Yahshua Mashiach, te damos toda Kabod. Te adoramos con todo el corazón, Abba Kadosh Yahshua. Así es. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh, bendito es el Todopoderoso, aleluya. Vamos a la Biblia, vamos al Tanakh, Lucas 2.14. Se trata de darle toda exaltación al Rey, toda exaltación al Rey. Sí, toda Kabod. Lucas 2, vamos para allá, hermanos. Lucas 2, verso 14, toda Gabá, bendito Ruaco, desde Yahshua Mashiach. Lucas 2, 14. Bendito es el Abba Kadosh. Los ángeles, los malajín, ¿cómo le dicen al Eterno, Yahshua? 14. Kabod a Elohim en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Bendito es el Abba Kadosh. Ahí tienes. Y los malajín le dan Kabod, lo reconocen como el Rey de Reyes. ¿Cuánto más nosotros como seres humanos? Porque somos menores que los ángeles. Eso dice el Salmo 8 del Rey David. Vamos a Isaías. Bendito es el Abba Kadosh. Vamos ahí al profeta Isaías en el capítulo 60. Bendito es el Abba Kadosh. 60, verso 1, Isaías 60, no 61, 60, sí, Isaías 60, verso 1. Amén. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la Kabod de Yahweh ha nacido sobre ti. Bendito es Yahshua Mashiach, la profecía de que vendría, y ya vino. Ya viene nuestro gran Adón Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abba Kadosh. Si una persona no le da la gloria al Eterno y tiene las personas ególatras, es imposible que le den la gloria al Eterno, porque ellos son su propio Dios. Así que cuidado, hermanos, hermanas de la Keilah local y mundial y todos los amigos que van entrando a la Keilah. No, tenemos que darle toda exaltación a Él. Ya se supone que ya el ego ya se acabó. Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios, déjenme ver si, sí, es que la letra del médico es muy fea. Primera de Corintios 10 y el verso 31, 10:31. Bendito es el Abba Kadosh. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Yahweh. O sea, para la Kabod de Yahweh. Reconozcamos que Yahweh es el Rey. ¿Sí? Ya lo ministraba hoy el Rey Luis en la mañana. Si él se pone loción, así como huele rico su loción, le dice que sean sus pensamientos, o sea, cosas bonitas. Seamos creativos. El Eterno nos dio mucha bendición. Tenemos inteligencia, tenemos memoria, tenemos talentos, tenemos algunos dones, ¿sí? O sea, cada quien tiene los dones que el Eterno quiso dar de su bendito Ruach HaKodesh. Hagamos cosas preciosas, bonitas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces todo lo que hagamos que sea para Kabod de Yahweh, no para nuestro orgullo, no darnos la gloria a nosotros, porque eso no se puede. Nadie le puede robar su gloria al Eterno. Romanos, la carta de los Romanos, hermanos. Vamos para allá. Romanos 15, verso 7. Sí, 15, verso 7. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Ya tienen Romanos 15, 7? Perfecto, muy bien. Muy bien. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Yahshua HaMashiach nos recibió para Kabod de Yahweh. Aleluya, Él nos recibió, ¿sí? Él extendió sus brazos preciosos y nos dijo, ven, hijo mío, ven, hija mía, y nos perdonó nuestros pecados. Y nosotros lloramos de arrepentimiento y dijimos, ya no quiero volver a pecar, Padre, perdóname. Fui un insensato al faltarte, pero ya no quiero volverte a faltarte para nada. Ahí atrasito, Romanos 11, verso 36.
Ahí está fácil, atrasito nada más. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la cabod, el reconocimiento, si quieres ponerle ahí, por los siglos. Amén. Aleluya. Vean que, bueno, es que la Biblia es así. Dijimos que vamos a estar viendo temas así, viendo mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia. Es el mejor alimento. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la cabod por los siglos. Amén. O sea, el reconocimiento es para Él. No busques reconocimiento. Si tienes un ministerio, nos vamos a reunir, no busques que te vean. Busca, o sea, servir a los hermanos, no ser vistos. Aleluya, bendito es el Abacados. Salmo 115. Vamos para allá. Rápido, hermanos. Salmo 115. Llevamos buen tiempo y miren ya cuántas citas hemos visto. Para Kabod de Yahshua Mashiach, siempre es para Kabod del Eterno. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu compasión, por tu verdad. Amén, ve, amén. Es lo que acabo de ministrar. No a nosotros, sino a Él. Él es el Rey, Él es el que nos da vida. Vivimos porque Él quiere. Si Él nos quita el espíritu, en ese momento moriríamos. No necesitamos nosotros ni siquiera una pestaña, un pulmón, esta uña, la más chiquita, nada. Todo es de Él, entonces ¿por qué tanto orgullo? Yo decía hace tiempo que, y es así, el 70% del peso de una persona es agua. Somos una bolsa de agua. Pero, lógico, somos hijos del Eterno. Pero mucha gente que luego llega así muy, aquí estoy yo, ¿no? Yo digo, bueno, ahí viene una bolsa de agua y está llena de orgullo. ¿Cómo es eso? Una bolsa de agua y ahí, ¿qué es eso? Qué bueno que te ríes. Aleluya. La risa es una medicina. Ya deja tus aspirinas y ríete más. No es sacar así de muy... No, mejor reímos. Bueno, segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Vamos para allá, hermanos, rápido. Segunda de Tesalonicenses. Bendito es el Abacados. 2, verso 14. Bendito es el Abacados. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 14. Ya lo tienen. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yahshua Mashiach, para alcanzar, para llegar a Él. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso para alcanzarlo a Él. Y vamos a cantarle, es Yahshua. Deja tus apuntes. Amén. Eso, aplaudiendo, aplaudiendo. ¡Hey, hey, hey! Hey, 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 anímate, Keilá, gózate, Keilá, aleluya. Él nos ama y nos ama con un amor incondicional. A tocar el pandero, a Jayoda, a tocar el shofar, amados de allí, de gozo y paz local y mundial. Eso. Así es. El gozo y el amor. Fuerte. Es Yahshua mi Elohim quien lo da. Así es, Padre. Quien da la fe, la fuerza y el valor. Es Yahshua mi Elohim, mi Ador. Amén. No temeré lo que haya de venir. Así es. Aleluya. Es Yahshua mi Elohim, Salvador. Ven. ¿Por qué? Fuerte, fuerte, todos, 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 decláralo. Me ocultará y Él me guardará. Bendito es Él. Hey, hey. Bendito Adón. Hey, hey. Es Yahshua grande, grande en compasión. Es Yahshua mi Elohim. Cántale con todo pulmón. Todos, todos. Hey, hey, hey. Aparata, hey, 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 hey. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, eres bueno, eres precioso, Padre. Ya queremos abrazarte, Padre. Besar tus pies, bendito seas.
sabor a ti, Yahshua HaMashiach. La salvación, el gozo y el amor, es Yahshua mi Elohim quien lo da. Así es. Quien da la fe, la fuerza y el valor. Amén. Es Yahshua mi Elohim, mi Adón. Así es. No temeré lo que haya de venir. Amén. Es Yahshua mi Elohim, Salvador. ¿Por qué? Fuerte, todos, todos, todos. Me esconderá en su hogar, me ocultará y él me guardará. Así es. Bendito es él, bendito Adón, ella ya grande, grande en compasión, ella ya mi Elohim. Aleluya. Quise sacar de preocupado estas manos de Yahshua. Con una gran sonrisa todo en el rostro, se soluciona en él. Estamos exaltando a Yahshua HaMashiach. Así es. Aleluya. Aleluya. Claro que sí, aleluya. Fuerte. Selah. Porque él me esconderá en su sucar. Así está escrito, y así será. Y él me guardará. Amén. Bendito es él. Hey, hey. Bendito Adón. Hey, hey. Es ya grande, grande en compasión. Es ya mi Elohim. Otra vez, porque él me esconderá. Fuerte, con gozo, con una sonrisa. Me ocultará. Bendito Adón, ella ya grande, grande en compasión, ella ya grande, grande en compasión, ella ya. Aleluya. Mi Elohim. Amén. Bendito es el Abacados. Me vieron cara de menorá, ¿no? Aquí estoy. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Aleluya. Aleluya, 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 bendito es Yahweh. De hecho, la palabra aleluya, exaltemos a Yahweh, es darle kavod, es darle gloria, reconocerlo, ¿sí? Todo lo que ya expliqué. Vamos a 2 Corintios, rápido, 4:17. 4:17, 2 Corintios 4:17, y ahí se va a probar más para gloria de Yahshua Mashiach, que ya lees más la Biblia, ¿sí? Porque yo les comenté que una disque hermana había perdido sus lentes y no los encontraba. Hermana, ¿desde cuándo no encuentras sus lentes? Desde hace un año. Ah, ni hablar. ¿Y ya los buscaste bien? Sí, no. Y eso sucedió, esto fue real. A ver, préstame tu Biblia. Y cuando abro la Biblia, ahí estaban los lentes. ¿Qué indicó? Un año sin leer la Biblia. Hay que soplar para que el polvo se vaya. No, la Biblia hay que leerla todos los días. Leer salmos todos los días, gozarnos con el Eterno todos los días. Hay tiempo para todo, tiempo para el trabajo, tiempo para todo. No dice el rey Salomón, tiempo para nacer y para morir, tiempo para reír y para llorar. Bendito es Yahshua Mesías. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Entonces, cada tribulación, etcétera, etcétera, sí, es para la gloria. O sea, ¿cómo puede decir? Para la gloria del Eterno, porque le estamos dando testimonio que somos sus hijos, que estamos predicando la verdad, que estamos ministrando la Torah, que a pesar de todo seguimos ministrando y ministrando con gozo. Que no estamos atemorizados de nadie, que tenemos solamente temor del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y quien nos va a guardar, nos guarda ya bajo su talid, por medio de sus benditos malachim, y nos guardará en su suca. Bendito es el abacado saber, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Algún día estaremos con él y todo. Todo lo malo desaparecerá, hermanos, todo lo malo. Bueno, Filipenses, vamos otra vez a Filipenses, hermanos.
Vamos para allá, Filipenses, bendito es el Abacados. No cabe duda, el Eterno por su inmensa compasión, puso aquí su cabot, puso aquí su presencia. Hay levitas que componemos Jalelot, pero con la inspiración de Él. No tenemos que agarrar un canto de otro lado. No nos creemos los únicos. No, pero no hay cantos. Los cantos que de Hashem, no vamos a utilizar eso. Los cantos de Jesús, no vamos a utilizar eso. No. Fíjate muy bien en qué clase de congregación estás, hermano. En qué clase de congregación te puso el Eterno. Bendito es el Abacados y exaltemos a Él. Démosle cabod que puso levitas acá. Bendito es Yahshua Mashiach. Eso solamente Él lo puede hacer. Filipenses 4. Filipenses 4, 19. Mi Elohim, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Yahshua HaMashiach. Vamos a leerlo otra vez. Mi Elohim, a ver, los que andan un poquito como necesitados y esto y el otro, pero con fe, primero leer la Biblia, orar, declarar por fe. Mi Elohim, a ver todos, una, dos, tres, amén. Mi Elohim, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Yahshua HaMashiach, omen, beomen, por fe, hermanos. Nada de... Bueno, aquí en México decimos que te achicopales o te chives, porque aquí los chivos como que hacen así, ¿no? Antes de dar el tope. Entonces, no te chives, no te achicopales, trabaja fuera de Shabbat, pero sobre todo, santo. No he visto justo desamparado, dijo el rey David, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es real. Bendito sea el Abacados. Pero si se va a estar en la cama hasta las 10 de la mañana, pues ¿cuándo? No, hay que trabajar y fuerte. Bueno, a ver, leímos Filipenses. Muy bien. Vamos al Salmo 79. Vamos para los Salmos, hermanos. Salmo 79. Bendito es tu nombre. Salmo 79, vamos para allá, hermanos preciosos, todos, rápido. 79, verso 9. ¿Ya lo tienen? Levanten la mano. Eso. Ayúdanos, oh Yahweh, de nuestra salvación, por la gloria, por tu cabo de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. A ver, otra vez, y fuerte, decláralo, abre la boca, que se oiga. Ayúdanos, oh Yahweh, de nuestra salvación, por la cabo de tu nombre. Permítame también, por el reconocimiento de tu nombre, es como si dijera, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Bendito es el Abacados, él es bueno. Vamos a ver otras dos últimas, pero hay muchas más de gloria. Si tú buscas, encontrarás, cantidad. Primera de Timoteo. 1:17. ¿Sí? Cuando lo tengan, levanten la mano. Excelente. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y cabod por los siglos de los siglos. Amén. Subráyenlo. Bendito es el Abacados. Lo tengo subrayado, pero ya el tiempo va borrando la tinta, pero que no se nos borre acá, que hay que temerle a él. Vamos a leerlo fuerte. Por tanto, al Rey de los siglos, ahí ya se le está dando cabot. Pablo ya está dando cabot. Inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, ¿cómo es que Yahshua HaMashiach es Dios? Si se vio, eso ya está explicado además. Eso ya está muy... porque Elohim es espíritu. Y él se hizo carne, porque de este verso se agarran mucho para decir, no es, etcétera, eso ya está discutido. Además, no hay por qué echarle las perlas a los cerdos. Segunda de Timoteo 4, 18. Segunda de Timoteo 4, 18. ¿Ya lo tienen? Eso. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Qué te parece este verso para finalizar? Extraordinario, ¿no? A ver, voy a subrayarlo porque ya los años. A ver, todos fuerte a una sola voz, todos amada Keilah, amén. Y el Adón me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea el reconocimiento, el amor, toda la gloria, el acabod por los siglos de los siglos, amén. Y por eso declaramos que Yahshua vive, amén, ve amén. Todos, todos, tocando shofar, hermanos de gozo y paz, local y mundial. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás. Toda la valla Yahshua Mashiach, Or Shelcha. Todos, todos. Aleluya, Hakadosh Baruj Hu. Esta administración es darle kavod, gloria al eterno Yahshua, como así. Hey, 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 hey. Gran poder despliega al sonar su voz, nadie se resiste. Así es. Aleluya, Elohim, aleluya, Baruch, aleluya, Elohim, exaltado es él. Amén. Aleluya, Elohim, aleluya, Baruch, aleluya, Elohim, exaltado es él. Aleluya. Bendito eres Abacado. Adoramos bendito Yahshua Mashiach. Amén. Hey, 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 hey. Amén. Aleluya. Sí. Amén. Yahshua vive, es el rey de la creación. Así es. Su esplendor. Exaltado es él. Aleluya, Elohim. Aleluya, Baruch. Aleluya, Elohim. Exaltado es él. Aleluya. Hey, 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 hey. Bendito eres Abba Kadosh. Hagados Bauhu, toda Gabá, Yahshua Mashiach, por quien eres, toda Gabá por la salvación, toda Gabá por la protección. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito es el Abba Kadosh, aleluya. Y con todo esto que ministré, amados hermanos, que estudiamos juntos, no hay como pensar que vamos a la casa del Padre, a la casa del Abba Kadosh, a la casa de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, a la casa de mi Padre, omen ve omen. Fuerte, a tocar el shofar una vez más, amados Sagín, recuerden, este toque es importantísimo, importantísimo. Pero algo está en la Taná, en la bendita Torá. No tengan miedo, no tengan miedo. Sin ser precavidos.
Eso. Gózate, gózate, Israel. Todos, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Demos de cabo al Eterno. Eso, la amada Keilah. La la la, la la la. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Aleluya. La la la, 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 la la la. Aleluya, todo lo que respira, exalte a Yahweh. Bendito eres, Abacate, bendito eres, Abacate. Eso, te adoramos, bendito Yahshua Mashiach, toda gabá por la salvación, toda gabá, Kadosh. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande, dice Rashaul, inspirada por el Wahakadosh? Dale con todo, Isaías. Aleluya. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Aleluya. Todos, todos, tarareando fuerte. Eso. Bendito es el Abacados, aleluya. La hemos pasado muy bien exaltando al Eterno. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Bendito es el Rey de Reyes. Recuerden este próximo.